Jonah, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale, estamos de camino. ¿Sentiste el temblor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue una sacudida previa. Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí, cuando saquemos a Unuratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. No tengo suficiente espacio para eso. Parece ser una escultura primitiva de un humano. No tengo suficiente espacio para eso. Thank you.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Una ciudad es tan fuerte como sus habitantes y sus cultivos. Desde ahora controlamos el agua sin volver a depender de las lluvias. Un acueducto maya activo. Quizá pueda escalar hasta allí. Esta podría ser la salida. No creo que pueda. Tendré que atar la puerta a la balsa. Vamos allá.
Tendré que llenar la zona de agua. Tendré que drenar esta zona. Thank you.
Tendré que mover la balsa a esta sección. Tendré que mover la balsa a esta sección. Tendré que aumentar el nivel del agua con esa manivela. Asunto arreglado. Más cosas. Tendré que aumentar el nivel del agua con esa manivela. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Tendré que aumentar el nivel del agua con esa manivela. Tendré que aumentar el nivel del agua con esa manivela. Tendré que aumentar el nivel del agua con esa manivela. Tendré que aumentar el nivel del agua con esa manivela. No tengo suficiente espacio para eso. Thank you.
Puedo atar el ancla a la bobina de la rueda hidráulica. Todo lleno, no puedo. Ahora debería poder llegar más arriba. Necesito llegar hasta esa plataforma. Debo encontrar una balsa. Debo encontrar una balsa. Debo encontrar una balsa. Debo encontrar una balsa. Imposible, no puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso.
Debo encontrar una balsa. Esa rueda hidráulica podría tirar de algo.
No tengo suficiente espacio para eso. Lo siento, nadie puede entrar. Thank you.
No tengo suficiente espacio para eso. Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los aztecas lo adoraban como fuerza de la naturaleza, responsable del viento y de la lluvia. En sus tormentas más furiosas, estos fenómenos naturales se volvían extremos y servían para purificar la tierra y el cielo. Por eso se le asociaba también con la justicia y la piedad. Según una leyenda, cometió incesto con su hermana y para expiar sus pecados se prendió fuego. Entonces sus cenizas ascendieron hacia el cielo y se convirtió en un dios de la luz. Los ríos del más allá discurran en calma y el barco de Uturanka sea estable para cruzarlos.